problema es el siguiente, que por más que quiera, no me puedo desmembrar en partículas y convertirme en una suerte de multi Miguel. No existe. Y entonces, poder colaborar con terceras personas, tienes que defenderte a ti mismo, loco. Es tu unicidad la que te reclama, la que te impele a no abandonar, ¿ok? Esta vida es una lucha y yo siempre se los digo, la gente es una mierda, loco. La gente es lo peor que ustedes se puedan imaginar. Tú no le importas a nadie, loco. Nadie está pendiente de ti, excepto a tu familia, tu mujer, tu esposo, tus hijos, tus hermanos, tus hermanas y dos o tres amistades, y ahí dejamos de contarlo. Es por eso que tienes que defenderte a ti mismo, loco. No naciste otra persona, no eres otra persona. No vas a mutar en otra persona. Tienes una obligación, tienes la obligación de defenderte, de no solamente de subsistir, sino de empezar a vivir un poco, loco. Esta vida es jodida y es dura para todos, ¿eh? Para los que no tienen y para los que tienen. Y para los que están en el limbo es más jodida todavía, porque no saben quiénes son. Tú puedes no tener nada, pero sabes quién eres. O tú puedes tenerlo todo y de repente no tienes ni la más puta idea de quién eres, loco. También sucede, ojo, ¿eh? Va, no sé. No he conocido muchos, pero uno que otro por ahí. Hay que desasociarse de uno mismo, desprenderse de uno mismo, desarticularse de uno mismo, distanciarse de uno mismo, para poder colaborar con terceras personas, ¿no? con la comunidad, con la polis. Extenderle la mano al otro. El otro te necesita. ¿Cómo es que te necesita? Tiene una urgencia. ¿Cuál es su urgencia? Puede ser compañía, loco. Puede ser que le ayudes a resolver un problema, puede ser que lo escuches, que le escuches. Y hay otras necesidades, no me refiero a esas necesidades, ojo, el tema de la intimidad y cosas, no me refiero a eso. Me refiero a necesidades que tienen que ver con el ser humano. Con la amicalidad del ser humano, con nuestra humanidad, ¿ok? Necesidades de entender a una tercera persona como un sujeto que tiene las mismas necesidades que tienes tú. El problema que tienes tú es que te tienes que defender, que tienes que siempre partir desde la plataforma, desde la tarima, que eres tú la única persona que puede defenderse. Nadie te puede defender. Hay gente que en algún momento te va a dar la mano y vas a estar contenido, pero llega un momento en que esa gente tiene que hacer sus cosas, loco. Y ahí se acaba la fiesta, men. Tienes que comenzar tú. ¿Y qué haces solo, loco? Esto es una jungla. Y entonces comienzas a pelear, men. Comienzas a pelear. Y lo primero que haces es comenzar el día. Te defiendes. ¿Cómo te defiendes? Bueno, si puedes darte una ducha, te das una ducha. Obviamente. No hay nada mejor que comenzar el día con una ducha, lavarse los dientes. Lo que sea, todo tu higiene personal. Es la mejor forma de comenzar el día, ¿va? No sé, digo yo, no sé, ¿no? De repente hay gente que tiene otro estilo, no sé, otra forma de entender el mundo. Y está bien, cada uno tiene su forma de entender el mundo. Nadie te va a defender, loco. Eres tú la única persona que se puede defender. Eres tú la única persona que se puede proteger. Eres tú la única persona que puede movilizarse desde donde estás. Tienes tres opciones. Quedarte donde estás. Retroceder o avanzar. Yo elijo avanzar, loco. Yo elijo tirar para adelante. Yo elijo, no sé, explorar el mundo a partir de los recursos con los que cuento. No puedes explorar el mundo con recursos con los que no cuentas. No se puede, loco. No sé, es muy difícil, ¿ok? Es muy difícil. Puedes soñar,
puedes capacitarte, puedes entrenarte, pero hay ciertas cosas para las que no estamos preparados. Es bueno conocer los límites que tiene cada uno, es bueno entender para qué eres bueno, cuál es tu dominio de las cosas, ¿no? ¿Dónde destacas por encima de los demás? Porque te tienes que defender, es una obligación defenderse, es una obligación de carácter perentorio, te tienes que defender, nadie lo va a hacer por ti, nadie va a hacer absolutamente nada por ti. Se los dice una persona que salió de su casa a los 17 años, bueno, salí antes en realidad, pero regresé. A los 15 años estudiaba en Chicago, era freshman. New Trier West, un colegio, muy buen colegio en Chicago. Nadie va a hacer nada por ti, loco. Y entonces, si tú no te defiendes, si tú no apelas por ti mismo, si tú no sometes una demanda a la vida, si tú no reclamas, si tú no clavas tu bandera, loco, en algún momento en la vida hay que clavar una bandera. Esto es mío. Esto es mío. Y ahí haces lo que tú creas conveniente, loco. Empiezas a cuidar la vida que te toca vivir. La vida que, para mí, en términos míos, judeo-cristianos, la vida que Dios me regala. Todo lo que eres para mí es producto de la gracia de Dios, ¿ok? Dios permite que tú estés en este momento. Es mi forma de entender el mundo. Ustedes no tienen que pensar como yo. Es mi forma de entender el mundo. Cada día que despierto, cada día que abro los ojos, le agradezco a Dios por un día más de vida. Un día más de vida para mi mujer, sobre todo, que el Señor se la está llevando. La vida quiere lo tuyo, loco. La vida está lista para quitarte lo poquito que tienes. No hay nada como sentirte rico, loco. Rico con lo poco que tienes. Sentirte en abundancia. Sentir que todo el grano que has arrojado a la tierra es fértil, loco. Ha crecido. Sentir que estás dando frutos. ¿Cómo das frutos cuando colaboras con terceras personas? No, los frutos no son para ti, loco. Sí, tú puedes disfrutar la vida, trascender de la subsistencia a la existencia, y está bien, pero solamente da frutos cuando colaboras con terceras personas, ¿ok? Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. No son palabras en vano. Todo tiene su tiempo, dice el Eclesiastés, capítulo 3. Yo no tengo la solución de tu vida. La solución de mi vida fue la lectura de la Biblia. Bueno, conocer la palabra de Jesús, su mensaje, el Evangelio de Jesús. Que hay perdón de pecados a partir del arrepentimiento, aceptarle en tu corazón como tu salvador personal. Él nos promete la vida eterna, nos promete el paraíso. Dice que está construyendo mansiones para nosotros. Ah, no sé, yo le creo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, dice Lucas, capítulo 18, versículo 27. Porque yo tengo un plan para tu vida, cosas buenas y no malas. Miguel, me dice Miguelito. Jeremías 29, 11. Son cosas que yo no puedo olvidar. Son un sine qua non en mi vida. Saber que estás en manos de Dios. Me puedo ir hoy, loco. Bueno, no me quisiera ir hoy porque tengo que cuidar a mi mujer. Pero el día que mi mujer se pase a la presencia del Señor, yo me puedo ir en cualquier momento porque ya mi misión casi ha terminado. Quisiera, por supuesto, hay cosas más. Tengo intenciones políticas, eso queda claro. Pero ya siento que yo resolví. Hasta donde me tocó, resolví, loco. Donde me dio mi orden cromosomático, mi genética, las fuerzas, resolví hasta donde todo lo que Dios me dio, yo me dio un talento, lo sembré, me dio dos talentos, lo sembré, me dio cinco talentos, lo sembré y le traje el
el resultado, que no es otra cosa que las ganancias. Ya lo mío está hecho, yo ya cumplí con lo que tenía que hacer. Pero lamentablemente parte del egoísmo de tener que defender tu unicidad. No existe otra forma, te tienes que defender a ti mismo. Tú eres la única persona a la que tú puedes proteger. Tú puedes proteger a terceras personas, es cierto, pero comienza por protegerte a ti mismo. Si te proteges a ti mismo, si te cuidas a ti mismo, entonces puedes generar una vida más próspera para terceras personas. ¿Cuáles terceras personas? Las que están pendientes de ti primero y después, donde caiga la lluvia, loco, donde puedas colaborar, colabórame. Hasta donde se pueda. Si tus frutos son buenos en una determinada tierra, eventualmente van a ser buenos en otra determinada tierra. No siempre, ojo, ¿eh? Está el tema de las religiones. Está el tema de las culturas. Hay culturas diferentes. Hay culturas completamente diferentes. Y está bien. Dios se encargó que el mundo sea así. Creó diferentes etnias. Creó diferentes hábitos. Creó diferentes comidas, cosa curiosa. Creó diferentes recursos. No son lo mismo los recursos que encuentras en el África, en Zambia, a los recursos que encuentras en Alaska. No son los mismos recursos, ¿ok? No son los mismos recursos. Una cosa es que te coma un lagarto, otra cosa es que te coma una orca. No es lo mismo, ¿ok? Bueno, finalmente es lo mismo. Mierda, me quedo con la orca. Sí, la orca. El lagarto es una cosa espantosa. Estoy seguro que en el infierno hay lagartos, ¿no? Completamente convencido. Por eso prefiero ir al cielo, ¿no? Ahí que me tiren un colchón y que me abran una ventanita para poder ver lo que pasa, loco. De repente abro un canal en el cielo, loco. Un canal de YouTube, men. Les cuento todas las locuras que veo arriba. Anyway. Tienes que defenderte, loco, no te queda otra, macho, te tienes que defender, tienes que defender lo poquito que Dios te dio, tú. Tienes que defender esa poquedad de persona que eres, tú. Porque no puedes ser otra persona. Ese que eres tú es todo lo que tienes y todo lo que te queda. No eres egoísta porque te defiendas, no eres egoísta porque pretendas prosperar. No. Pero siempre tienes que considerar que existen terceras personas que te necesitan. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida.